Chicos, unas breves palabras antes de la entrevista. No se pudo grabar mi cámara porque hubo un fallo técnico y la entrevista se publicó un poco más tarde de lo que se esperaba. Entonces, a los méritos del entrevistado de hoy, Julio Suárez, hay que añadirle campeón gallego de Blitz 2023, se proclamó hace unos días. Y nada, ya os dejo con la entrevista. Él es el maestro internacional Julio Suárez de 2448 de Elo, aunque en lista de Elo FIDE llegó a 2491 en septiembre de 2021. Es además campeón de España universitario en dos ocasiones, tanto en 2022 como este año en la modalidad de partidas rápidas. El año pasado era todo unificado, pero este año había de rápidas y de Blitz y él ganó el de partidas rápidas. Es también campeón gallego tanto de Blitz como de rápidas en 2013 y 2015, de rápidas en el 13 y de Blitz en el 15. También fue miembro de la selección gallega en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. También ganó varios campeonatos de España sub-18. Ganó también un campeonato de España sub-18 de rápidas y dos sub-16 de rápidas. Como veis, tiene un palmarés increíble. Quedó segundo en el Campeonato Gallego de este año de partidas clásicas. Y bueno, muchas otras cosas que no puedo contar porque si no estaríamos aquí todo el día. Y nada, Julio, bienvenido al canal. Muchas gracias por la introducción. Un placer Bueno, estar aquí. si viste alguna entrevista, sabes que siempre me gusta empezar con algunas preguntas comunes. Y la primera de ellas es, ¿quién es Julio Suárez, además de un ajedrecista? Bueno, es una buena pregunta porque la verdad es que, bueno, el ajedrez siempre he estado muy unido a mi vida desde que era pequeño. Por tanto, pues normal que forme parte, una gran parte de lo que es mi vida. Pero bueno, realmente pues yo soy una persona que ha hecho un bachillerato, un grado en matemáticas que he terminado en la Universidad de Santiago. He hecho, bueno, he acabado este mismo año un máster en ingeniería matemática y ahora pues me encuentro además trabajando pues en una empresa. O sea que, bueno, mi vida, aunque está muy ligada al ajedrez, digamos, pues desarrollo pues el resto como pues una persona normal, cualquiera, ¿no? Y pues bueno, el resto de cosas, pues me gustan cosas muy, muy normales, digamos, muy clásicas, lo que le gusta a casi todo el mundo, ¿no? Los videojuegos, el fútbol, el baloncesto, pues me gusta practicar deporte, me gusta, bueno, salir con mis amigos, un poco muy normal, digamos, me considero. Bueno, ahora centrándonos un poco en ajedrez, otra pregunta que siempre le hago a todo el mundo es que quiero que me expliques cómo aprendiste a jugar, cómo fueron tus inicios. Bueno, es una pregunta me suelen hacer, pues la tengo muy bien preparadilla, ¿no? Pero cuando tenía 7 años, mi padre realmente era quien jugaba. Mi padre es de, aunque yo soy de Sanxenxo, y nací en Sanxenxo, mis padres viven aquí, vivimos en Sanxenxo. Mi padre era de Villa García y él ya jugaba en Villa García al ajedrez. Él desde joven, pues Villa García sí que hay una cultura ajedrecística bastante grande, aunque no estaba el club Fontecarmó, que actualmente antes. Sí que se juega en el liceo, pues en distintos bares. Pues mi padre era una persona que le gustaba mucho jugar pues en estos bares, partidas rápidas, ¿no? Y cuando vio que se había hecho un club donde había bastantes chavales pequeños y juvenil, pues decidió llevarme allí, yo sin saber nada, con 7 años. Y fue realmente allí donde fui dando del paso cero al que estoy ahora, ¿no? Bueno, ya que hablas de tu club, esto te lo iba a preguntar un poco más adelante. Y es que tú siempre estuviste en el mismo club, en el Fuentecarmoa. Entonces, quiero que me cuentes un poco qué apoyo recibiste por parte del club. Es decir, ¿algún tipo de apoyo económico para jugar torneos? ¿O qué profesores tuviste desde pequeño? ¿Cómo te marcaron? Todo ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que he recibido apoyo en muchas, muchas formas, muchas formas. Bueno, yo desde pequeño pues entré en el club en una dinámica que se suele hacer en nuestro club, que es generar grupos por edades, donde, bueno, había bastantes jugadores que pues juegan bien. Yo, de hecho, cuando comencé y estaba en ese grupo, yo era el peor del grupo, de los que jugábamos allí, ¿no? Bueno, algunos les sonarán a los jugadores, así, bueno, el más conocido, Juan Andrés Bayón, a otros que, bueno, ya pues fueron dejando el ajedrez, ¿no? Como a veces lamentablemente pasa, ¿no? Como Jorge de Santiago, o bueno, había unos gemelos, que son los gemelos Rivera, que también eran bastante buenos, pues yo estaba en ese grupo, ¿no? Y ese grupo, pasando de profesores de iniciación,
pues ya sea con, bueno, siempre en nuestro club, Roberto y Ángel Vilas, que ahora mucha gente lo conoce, también está ligado a la federación, pero bueno, son los que igual enseñaban en ese momento a cero, pasar de cero a uno, a mover las piezas, bueno, todo lo más básico, ¿no? Y pues mi primer profesor, que digamos, empecé a entrenar un poco ajedrez ya, un poco más serio, ¿no? Táctica, pues, algunas nociones básicas, ¿no? Y que siempre tengo mucho cariño, porque realmente se valora poco eso en el ajedrez, pero es muy importante, primero, motivar a los chavales para que sigan jugando. Y es muy importante que se aprendan bien las bases, porque si no, luego, no sé, el tal siguiente salto puede ser muy difícil. Y eso, Maneiro, que fue mi profesor en aquella época, que era un profesor que también estaba en los Filipenses, que los Filipenses en Villagarcía también es un colegio muy ligado al ajedrez, y estaba en nuestro club, que nos dio clase a todo este grupo que estoy hablando, y a muchos más, pues para mí era un profesor fantástico y que siempre me gusta acordarme porque realmente motivó mucho. Y yo me acuerdo, pues eso, eran unas clases difíciles porque uno llegaba media hora tarde porque venía del fútbol. Yo me acuerdo, yo marchaba 15 minutos antes porque tenía que ir al fútbol a San Sencho. Y pues eso, mucha gente que hace muchos deportes, y él consiguió meternos en la dinámica del ajedrez, una dinámica de equipo. Siempre jugamos la liga en equipo, pues en cuarta, tercera, todas estas divisiones que vas subiendo poquito a poco de nivel. Y ese fue mi primer profesor, así en el club, que bueno, siempre me gusta pues, recordar con cariño. Y bueno, pues ese es un poco la verdad es que me desvío un poco de la pregunta, que no sé cuál era el punto clave, pero bueno, digamos que de ahí pues el siguiente salto, el siguiente profesor en el club, que bueno, ya es por muchos conocido, ¿no? Que es Julio Torrado, que realmente esto fue un paso ya a mayores, ya cuando, digamos, ya tenías un nivel cierto competitivo, pues entrabas en el club con Julio Torrado, ¿no? Que era el profesor que más nivel tenía. Y que, bueno, también muchos conocen porque fue profesor en su momento también de la Federación Gallega y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, y entré en un grupo, ya no solo yo, sino varios de estos que estaba comentando antes, entramos en un grupo en donde pues, estaban los mejores jugadores de nuestro club, con diferencia, así como era Lucas, que Lucas era el killer del club, y pues otros jugadores como Luis Segura, Andrés Varela, bueno, más jugadores así de cierto nivel y un poco de más edad, en los cuales, pues bueno, disputaban todos los torneos gallegos e incluso ganaban habitualmente varios de ellos, incluso con el caso de Lucas, pues, campeón de España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entramos en ese grupo y en esa dinámica que también nos ayudó mucho a nosotros porque realmente, claro, cuando estás entrenando con gente que es mejor que tú y que objetivamente en todos los puntos es mejor que tú, pues realmente aprendes mucho y bueno, eso yo creo que fue un punto clave para mí, vamos, personalmente. Y luego, pues el club me ha ayudado de muchas formas, pues ya sea en apoyo en los campeonatos de España, pues llevando un monitor, ya sea pues buscando también competiciones por equipos donde nosotros hemos ido, ya no solo absolutas, que no son las que juego ahora, ¿no? Sino juveniles, porque fuimos al Bali a jugar por equipos. Y bueno, todo lo que se genera en una DMC Club, el circuito escolar, poner un autobús. Yo cuando era joven, pues prácticamente era muy habitual que todo el mundo jugara casi todos los torneos del circuito escolar y el club siempre apoyaba llevando pues, un autobús con todos los jugadores. Pues generaba una dinámica de equipo y de club muy buena, en la cual pues, es donde realmente salen no solo uno ni dos, sino muchos jugadores pues, de alto nivel autonómico, claro, alto nivel autonómico. Y bueno, por supuesto, pues, en sentido pues, económico siempre se intenta dar un apoyo. Obviamente, a ver, somos un club de ajedrez y eso lo tenemos consciente. No somos el Real Madrid de fútbol, no tenemos dinero infinito, ¿no? Entonces, realmente, yo ahora no soy una persona ni que cobre por jugar, ni bueno, no me considero tampoco en ese punto de profesionalidad. Como dije antes, pues, tengo otras dedicaciones, ¿no? Pero bueno, siempre pues, das unas clases, pagan un dinero muy razonable, que vas al campeonato gallego de monitor, pagan un dinero muy razonable. Y bueno, todo eso pues, es apoyo que se intenta, por supuesto, dar lo mejor posible, lo mejor posible. Y luego, más allá de eso, pues obviamente todas las amistades y eso es lo que digo, todo el ambiente de club que se genera, pues obviamente también es un apoyo importante y que hace también, yo creo que a nuestros jugadores quedarse en el propio club. Bueno, un aspecto puramente ajedrecístico del que me di cuenta es que hay muchos jugadores del Fuente Carmoa
que juegan algún tipo de apertura determinado. Por ejemplo, hay mucha gente que juega la defensa francesa, tú entre ellos, y me surgía la duda de si es una apertura que se enseña en el club o si es mera coincidencia y cómo va eso de enseñar aperturas en el Fuente Carmoá. Es una buena pregunta porque es curiosa. En el club nosotros nunca hemos enseñado, o sea, no nos centramos para nada principalmente en enseñar aperturas para competir, y menos a los que son muy, muy, muy pequeños, ¿no? Yo la primera vez que aprendí aperturas fue con Julio Torrado. En este grupo ya, digamos que ya tenía cierto nivel, pero hasta ese nivel no se enseña nada de aperturas. Y curiosamente, la francesa no es una de ellas, no es una de las aperturas que se enseñan. Y pues bueno, de hecho, ya más conocidas en general, que bueno, ya se enseñan en muchos clubes de Galicia. La típica es el Gambit escocés, que bueno, hay muchos jugadores que la juegan ya solo en Galicia, pero que nosotros en el club, en su momento, pues para ir aprendiendo, pues es una buena apertura para generar posiciones de táctica y donde puedes trabajar también. Y curiosamente, con negras, aunque casi nadie que hay en el club, yo creo que ahora en el club no la juega nadie, se enseñó la Petrov. La defensa que se enseñó fue la Petrov. Y que de hecho, yo creo que la única persona que la juega ahora y que, bueno, ya juega menos porque está en otros ambientes, ¿no? Pero que es Juan Andrés Bayón, fue el único que realmente le sacó realmente el partido que me decía la Petrov, ¿no? Pero bueno, diría que hay varias aperturas que se enseñan. Pero depende del profesor que te toque. En concreto, pues con Julio Torrado aprendíamos esas dos y algunas aperturas pues, más secundarias para alguna, pues que te juegan de 4, de 5, y bueno, sacar las piezas, como quien dice, ¿no? Lo que deriva normalmente en el sistema que se llama, según se conoce, en el sistema Karlsbad, que es cuando cambias el peón de C por el peón de E de las negras. Se da ese sistema, pues ese es el que nosotros en su momento trabajamos, ¿no? Y luego, las aperturas más secundarias como la Pink, con de la Siciliana, nada, nada muy crítico. Y luego, básicamente, fue las aperturas en mi club, creo. Y yo propiamente se aprendió por copia. Yo empecé a jugar a la francesa porque se la copié a Miguel Picos de Ferrol. Eso es una realidad. Y los de Ferrol juegan a la francesa. Era la apertura predominante cuando yo jugaba los por edades. Y entre ellos, Miguel Picos, que era uno de los jugadores más fuertes de mi edad. Jugaba a la francesa siempre y como me ganaba siempre, se la copié. Y dije, va, voy a jugar esto porque, hombre, si me gana siempre es que será bueno, ¿no? Y a partir de ahí empecé a jugar a la francesa y aprendí, al principio sobre todo aprendí a partir de la experiencia de jugar partidas que me hacen esta o aquella. No, nunca la estudié como tal hasta ya haberla jugado años y años, imagínate. Y así pasa como muchas otras aperturas, ¿eh? Por ejemplo, mucha gente en mi club también juega a la cerrada. Que aprendimos por copia, pues que a ver, ves a tu profesor jugar la cerrada y copias la cerrada. Hay mucha gente que, pues bueno, hay profesores que juegan el dragón, entonces la gente juega el dragón. Realmente no se enseñan aperturas como tal, sino pues la gente la va copiando, juega unas partidillas rápidas y pues bueno, poco a poco pues vas aprendiendo esas cosas, ¿no? Y dices, pues me gusta esta o aquella, pues juego esta o aquella. Pero como tal, realmente las aperturas que muchos de mi club juegan, no las aprendieron. Porque las hemos enseñado concretamente esa apertura en el club, sino ha sido algo más genérico. Por supuesto, algunos pues enseñan alguna pequeña aperturilla, ¿no? Bueno, comentas que en el club no le dais excesiva importancia a la fase de la apertura. Y me gustaría que des algún tipo de consejo para los jugadores de cada nivel, en el sentido de que tú, como un jugador ya avanzado, ¿qué importancia consideras que se le debería dar a cada fase de la partida? A la apertura, al mediojuego y al final, en los diferentes grados de nivel de un jugador. Es una pregunta difícil y que además, ya respondiendo un poco honestamente, yo no me considero un buen profesor, no es que me considero un buen profesor, creo que puedo intentar enseñar, pero no me considero un buen profesor para nivel principiante. Realmente es un tema difícil, pero a veces, por mucho nivel que tengas, tienes que saber o poder ver esos conceptos, ¿no? Que realmente son importantes enseñar a la gente que es más esta iniciación, ¿no? De hecho,
Normalmente, habitualmente, los mejores profesores de iniciación no son precisamente pues, grandes maestros o similares, ¿no? Son más bien pues, gente de club que pues, sabe de docencia y entiende cómo hacer esa docencia, ¿no? Pero bueno, yo, mi consejo personal es que al principio, sobre todo hasta... A ver, esto es difícil, porque a día de hoy el ajedrez cambió muchísimo a cuando yo empecé. Ahora te encuentras un jugador de 12 años y te sabes 7 aperturas y un montón de cosas, ¿no? Pero, claro, yo tiro un poco de recuerdos, ¿no? Y para mí, o por lo menos el camino que yo seguí hasta los 14 años, más o menos, hasta que realmente estás compitiendo a alto nivel, no es importante saber excesivas aperturas. Más allá de conseguir un juego igualado y una partida con tarjetas en el tablero, entonces, yo creo que al principio, para tanto iniciación como principiantes, incluso me atrevería a decir que hasta un nivel amateur, lo importante es dominar el medio juego. Por tanto, es importante aprender primero táctica, porque da igual la apertura que tengas, si te dejas las piezas, no hay tu tía, y estrategia. Poco a poco. Y bueno, esos serían los dos puntos más importantes de conocer al principio. Para mí, el siguiente paso sería aprender finales básicos para poder trasladar este aprendido de estrategia y táctica hacia los finales, ¿no? O sea, un jugador, digamos, amateur, pues conocerá, tendrá ciertos conocimientos de finales, ciertos conocimientos de táctica y estrategia, y jugará sus aperturas más básicas. Para mí esa es la recomendación que debería ser. Y yo creo que los pasos a seguir para seguirlo estructurado. Cuando ya quieres dar un poco de salto y tienes un cierto nivel de táctica y estrategia, está bien mantener ese nivel de táctica y estrategia, ir mejorándolo paulatinamente, pero es donde ya te puedes centrar en aprender más sobre finales y más sobre aperturas. Que yo creo que son dos cosas que van bastante de la mano, los finales y las aperturas. ¿Y qué herramientas recomendarías para entrenar cada uno de estos aspectos? Pues bueno, como dije antes, ahora estamos en la era del punto álgido de la tecnología, diría yo. De hecho, se puede dar estos años, se puede dar saltos con el tema de la inteligencia artificial, bastante grandes, ¿no? Y quién sabe lo que deparará el mundo del ajedrez en 5 años, ¿no? Pero actualmente, gracias a eso, tenemos muchas herramientas sobre las que se puede aprender, ¿no? Para comenzar, yo siempre veo bastante, sobre todo si son jóvenes, o depende de los gustos de cada uno, siempre veo bastante útil enseñar a través de libros. Porque son libros que ya alguien ha estructurado, gente que realmente se ha dedicado a esto toda la vida, y que pues, puede estructurar bien los temas, como dije, táctica o estrategia, básicos, muy, muy bien. Que si las clavadas, que si los saltos dobles, con ya problemas pues muy, muy, muy instructivos, ¿no? Y que te pueden, ya no solo como monitor, ayudar a enseñarlos, sino como para tú aprender, poder ir leyendo el libro y poder ir aprendiendo, ¿no? Y además, pues bueno, aparte, pues lees libros que ahora no se lleva tanto, no es algo que se lleve tanto en la juventud y que yo creo que también, pues bueno, ayuda a ambas cosas, ¿no? Y luego, pues existen otras herramientas que son muy buenas, de ello, como para mejorar esto, que si vas a cualquier página de internet y dispones de problemas de táctica, dispones de algunas sesiones pues ya preparadas de ejercicios que te pueden pues, ayudar a mantener esa chispa táctica, ¿no? Y a ver diferentes temas, porque al final, en una partida puedes ver un tema, pero si tú has visto antes ese tema, lo vas a ver mucho más fácil. Vas a ver, si nunca has visto la clavada, va a ser difícil hacerla. Pero si tú la has visto muchas veces y has tenido ejercicios similares, lo vas a ver. Y esta es una forma pues, de ver esos ejercicios y ya tener en la cabeza algo intuitivo, digamos, que te permita la partida ver ágilmente esos temas, ¿no? Y bueno, luego de otros temas ya, digamos, para un salto ya de amateur a avanzado, que hay herramientas que son muy interesantes. Pues a día de hoy yo creo que la más sonada y más entretenida es Chessable, que tiene pues ya estructurado temas tanto de finales, táctica, aperturas, pues por grandes maestros mejores del mundo o pues maestros internacionales o ya gente que está muy curtida en el mundo del ajedrez y tú puedes seleccionar los que más te gusten y tirar por ahí, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil
Sobre todo, pues si no tienes profesor o no tienes ambiente de tal y quieres hacerlo por tu cuenta, yo considero que son las herramientas más útiles a día de hoy. Y si no, pues hay también, si quieres mejorar tu nivel de ajedrez estándar, yo considero que hay libros muy clásicos que son muy interesantes de aprender. Sobre todo, llega un punto, tú aprendes las primeras cosas y a veces hay que ir hacia atrás para volver a dar un paso adelante, ¿no? Y es muy importante, yo creo, o considero, aprender o intentar entender cómo fue avanzando el ajedrez en función de las épocas. Y eso te va a ayudar a mejorar tu juego también. Entonces, hay varios libros que datan de eso. Pues ya sea, puedes ver libros pues, de campeones del mundo del siglo anterior o de hace dos. Veas Steinitz, pues Capablanca, Alekhine, tienen todos libros, Botvinnik. Es una de mis mejores partidas de Botvinnik. Hay bastantes libros que son muy interesantes y que te pueden ayudar a entender mucho mejor ese tipo de ajedrez. Y que, sobre todo, si tienes un nivel ya amateur, ya sabes tus cosillas de apertura, ya sabes tus cosillas de finales, eso realmente te va... Sobre todo, igual te cambia el punto de vista, yo creo que algunas cosas que te puede ayudar a dar un gran salto. Pero como digo, es difícil decir esto, es una recomendación ya personal, porque el mundo cambió muchísimo, el mundo del ajedrez, a cuando yo empecé a estudiar ajedrez. Y bueno, ahora querría que me comentases un poco cómo es tu experiencia en el ámbito del entrenamiento y cómo fue evolucionando tu forma de entrenar a medida que te hacías un mejor jugador. Es curioso, porque para mí esto también fue un aprendizaje, porque aunque yo ya, digamos, ya he entrado, he pasado los 18 años, he entrado a la universidad, hasta ahí yo recomendaría que si tú estás entrenando, intentando mejorar, no hagas entrenamiento. Porque realmente cuando ya tienes un nivel más avanzado, llega un punto que incluso puede empeorar tu juego. Si no es con jugadores ya de mucho nivel, pero al final no estás entrenando, no estás agilizando los conceptos que tú necesitas en las partidas y los otros. No, hay ya cosas que ya no necesitas entrenar, por así decirlo. Entonces, esto, a ver, es una cosa también personal. Y ya ha pasado, cuando yo dije, bueno, va a ser difícil mejorar más, entro en la universidad, estoy haciendo otras cosas, pues ahí empecé a dar clases. Pero bueno, siempre he intentado darlas del máximo nivel posible. Como yo dije, por varias razones, por esta y porque no me considero un buen profesor para nivel de iniciación. Y en este caso sí que realmente hay nivel que sí realmente puedes aprender. O sea, mi primer alumno personal fue Juan de Rodríguez Ferreiros, que muchos ya lo conocéis, en el cual tanto él como yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Yo como profesor sobre cómo enseñar, qué temas enseñar, cómo enseñarlos, para que él pueda aprender esos pequeños conceptillos, añadirle herramientas a su juego, ¿no? Y muchas de ellas también que las aprendo yo mismo, porque claro, los jugadores ya tienen un cierto nivel y pues, juegas realmente bien. Al final tú también las clases que tienes que hacer cuesta prepararlas. Es que tú tienes que dedicarle un tiempo para preparar cada clase, porque al final primero tienes que centrarte y analizar bien ese alumno que tú tienes y luego aplicarle esos conceptos que igual tú más dominas y él no, que sería lo más ideal, ¿no? Y luego, pues bueno, también doy clases en grupo. Actualmente también estoy dando clases en grupo en el club, pues a gente más adulta ya, que ya se toman de una forma muy diferente. Es que son muy diferentes las clases individuales a las clases en grupo. Porque tú, clases individuales, que si quieres mejorar esta aperturilla, que si quieres, te dedicas mucho más todo a eso. Pero las clases en grupo son realmente difíciles. Es también otra cosa que he aprendido. Son realmente difíciles porque hay gente de aunque tú siempre intentas ajustar el nivel, hay gente de muy diferente. O sea, en mis clases hay 600 puntos de elo entre el mayor y el menor. Es difícil igualar eso. Realmente es bastante difícil. Entonces tienes que intentar poner ejercicios o temas que ninguno de los dos sepa, pero sean asequibles para ambos. Es decir, que los dos puedan realmente aprender a su nivel esos ejercicios. Y con eso me doy cuenta también de lo difíciles que eran las clases que nos daba a nosotros Torrado, ¿no? Porque es cierto que cuando eres niño eres más esponja, ¿no? Aprendes todo lo que te echan y además, digamos que el nivel es más parecido, ¿no? Pero eran realmente, realmente complicado porque los estilos de juego de cada jugador son muy diferentes. Ya solo si quieres enseñar una apertura, puede ser que a un jugador le venga fatal
y que a otro le vengan muy bien. Entonces, realmente no quieres tampoco hacer perder el tiempo a uno de ellos, ¿no? Por así decirlo. Siempre se intenta eso, se intenta mejorar pues, algunos puntos que todos puedan mejorar en común. Yo creo que ahí el estandarte ideal, que yo creo que se sabe poco, o sea, en general se sabe poco, que son los finales, es un punto muy importante para este tipo de clases. Primero, porque si tienes unas clases en grupo, puedes entrar a los finales en partidas rápidas, lo cual siempre se integra mucho más. Y segundo, porque aun a muchos niveles, siempre hay finales que puedes darle una rosca más. Poner una sutileza más en la cual, igual, el que tiene menos elo no llega a eso, pero bueno, ha aprendido realmente lo importante del final y al jugador de más nivel le enseñas pues ese puntito más, ¿no? Que pueda ayudarle realmente a ir aprendiendo. Entonces, bueno, ya reitero, es difícil, pero bueno, se hace lo que se puede y yo creo que los finales es una idea muy interesante y que dedicarle, bueno, su tiempo, si realmente tienes una clase en grupo con ya jugadores, como digo, cierto nivel ya amateur, en el cual, pues bueno, yo creo que todos pueden aprender bastante. Bueno, la pregunta iba un poco más enfocada a cómo tú te entrenabas a ti mismo, más que cómo entrenar al resto. Pero bueno, la respuesta es muy interesante igualmente. Y si quieres hablar un poco más de tu experiencia entrenándote a ti mismo, pues cuéntame un poco. Claro, esto es un punto interesante. Porque bueno, cuando yo, digamos, dejé de competir, pues dejé también de entrenar con los entrenadores que yo tenía, o sea, Torrado, que lo tenía en el club, como, bueno, otros jugadores que tenía por la Federación Española en su momento, ya sea, bueno, muy conocidos, De La Villa, que es un entrenador súper conocido, y Roy Reinaldo, que también es compañero del club ahora y amigo, pues también me entrenaba en aquella época. Y cuando dejé de entrenar, es un salto difícil, porque, o sea, bueno, dejar de entrenar, digamos, cuando bajas el nivel de ajedrez a un entrenamiento ya más serio, más de competición, a un nivel más tranquilo y relajado, digamos, vamos a decir, un nivel hobby, ¿no? Tú intentas mejorar, pero no puedes dedicarle el mismo tiempo. Es un salto difícil, porque no te ves fresco, no sabes por dónde tirar, no sabes si meterte mucha táctica porque no ves una, o no sabes muy bien qué hacer, te encuentras un poco perdido. Entonces, mi primera recomendación es que, si podéis, busquéis jugadores de un nivel muy similar a vosotros y hagáis un entrenamiento en grupo. Esa es mi primera recomendación. ¿Por qué? Ya lo digo por la experiencia propia. Porque yo cuando entré en la Universidad de Santiago, tuve la suerte de los primeros años que aún seguí mejorando tanto en ranking como en fuerza. Gracias a eso, porque realmente yo ya no estaba entrenando como entrenadores. Porque generamos un grupo, yo creo que bastante bueno, de jugadores, donde creo que incluso mejoramos todos entre nosotros, donde, bueno, había de colegas, vamos a decirlo, ¿no? En el cual que organizó Julio González, que muchos conocéis, profesor de la universidad, bueno, integrante de Los Increíbles, colega mío del club, pues sí, hizo estas clases en grupo, vamos a decir, que íbamos allí, poníamos unos problemas de algunos libros y las analizamos entre todos. Y entre ellos estaba Julio, estaba Luis Medarde, estaba Alberto Portela, Lucas Abal, pasaba por allí a veces, bueno, digamos que unas clases moviditas que a veces pasaba uno, cuando podías, ¿no? Pero podíamos todas las semanas un entrenamiento en grupo, Antonio Villar también, bueno, jugadores que ya, digamos, tienen un nivel ya superior ya a los 200, ¿no? Son jugadores bastante fuertes. Y que realmente esas clases a mí me ayudaron mucho a estar en forma, tácticamente, tanto estratégicamente, como aprender nuevos temas de diferentes puntos. Y bueno, yo, si tenéis la opción de hacerlo, ya sea con colegas vuestros, que estén a un nivel similar al vuestro, es una muy buena opción, sobre todo ya, bueno, como digo, esto le pasa a muchos, cuando entras en la universidad, dejas de mirar tanto ajedrez y yo creo que es una idea muy interesante y que os recomiendo hacer si estáis en ese punto. Llega un punto que eso se deshizo, porque, bueno, uno trabaja no sé dónde, otro se va no sé cuánto, todos estamos desperdigados, ¿no? Entonces, ahí, pues evidentemente, yo noté que mi entrenamiento en ajedrez, yo no me centré a entrenar ajedrez. Yo realmente me centré pues, en dar clases, en otro tipo de cosillas que me ayudan
a estar en forma, pero realmente yo he intentado pues dar ese salto al ajedrez. Ahora, pues, yo mi entrenamiento es un poco peculiar, porque yo, digamos, me gusta entrenar cuando juego. Cuando juego una partida, yo no soy, de hecho, pues, tiempo antes de la partida, pues, voy a entrenar esto, aquello. No es muy recomendable, porque realmente lo bueno es hacerlo antes del torneo, pero bueno, para gente que tiene menos tiempo, yo es como mi semana o mi mes de ajedrez, y en ese mes de ajedrez, por ejemplo, en verano, pues ahora en invierno es más difícil, no, pero en verano hay muchos torneos, digamos que hay vacaciones, por así decirlo, entonces buscas tu mes de ajedrez, me gusta jugar varios torneos, miro pues, alguna apertura, a ver si puede ser interesante para jugar el torneo, intento buscar pues algún colega y para mirar esa apertura probablemente, para mirarla con alguien que vamos a hacer el trabajo en colaboración y pues entrenar de esa manera, pues preparar ya un poco el torneo, ya no solo mirar la apertura según las jugadas, sino mirar, intentar mirar, aprender de esa apertura la estrategia y la táctica que hay detrás de una apertura, porque al final la apertura muchos la confunden y piensan que son solo las jugadas y es muy importante aprender, lo más importante probablemente es aprender los temas de las estructuras que se juegan o la táctica que pueda haber, pues posiciones, que hay muchísimas. Si buscas una apertura y buscas libros de táctica, probablemente aparezcan un montón, ¿no? Pero bueno, buscar ese puntillo, ¿no? Y en ese mes, pues ponerme a tono poco a poco. Al principio es muy difícil porque no estás entrenado. Pues las primeras partidas suelen ser un desastre. Pero bueno, no hay que frustrarse. Y poco a poco pues se va mejorando. Entonces yo normalmente, cuando empiezo el verano, empiezo jugando de pena. Pero poco a poco, hacia el final del verano, consigo estar, pues bueno, al mejor nivel posible. Ya también, si podéis hacer eso, lo ideal es hacerlo con un objetivo. Es decir, que los torneos finales sean los más importantes. Pues en este caso, últimamente, yo sigo centrado en el tema de jugar al ajedrez por equipos. De lo cual, pues siempre jugamos el aparato de primera división por equipos con el Fonte Carmona. Y pues intento llegar a ese punto lo mejor posible, porque va a ser, sé que es un torneo donde voy a jugar con múltiples grandes maestros, con jugadores de todas muy fuertes, y que al final muchos de ellos van allí como su trabajo, ¿no? Y pues intento estar pues, lo mejor posible pues, para otros torneos previos, para llegar a ese punto pues, ideal. Y luego, pues por supuesto, durante el resto del año, pues intento jugar el mayor punto de ajedrez cuando me apetece, pues que me gusta, ¿no? Intento jugar, bueno, por supuesto, pues, torneos de cierto nivel, y para poder también poner partidas que me pongan contra las cuerdas y ahí también intentar sacar poco a poco cosas de las que aprender, ¿no? Pero realmente no, actualmente no sigo un régimen de entrenamiento como tal, principalmente porque solo llega un punto que es difícil, siempre necesitas ayuda de alguien que te guíe un poquillo, pero bueno, cuando ya te conoces un poco más a ti, tu tipo de juego, pues se pueden hacer, pues ya digo, este esquema que yo he ideado para un poco para mí mismo, a intentar ponerme un poco a tono y ir mejorando poco a poco mi juego. Y, por supuesto, luego también intento, bueno, como todo el mundo, ¿no? Me gusta jugar algunas partidas rápidas por internet, que, pues bueno, es una herramienta peligrosa porque puede ayudar como perjudicar, ¿no? Si juegas muy rápido, luego en las partidas acabas jugando muy rápido, ¿no? O si juegas muy truquero, pues luego cuando juegas la partida de verdad, pues la gente los trucos los ve, ¿no? Pero en ese punto de alguien que no está tan entrenado, tácticamente te puede dar una ayuda pues, bastante importante. Bueno, ahora te voy a hacer un par de preguntas de... Ah, perdón, ¿habías acabado? Sí, sí. Ah, vale. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas de la audiencia. Ya sabéis, podéis seguirnos en Instagram, somos @ajedrezartauro, y ahí cuando vayamos a entrevistar a alguien, subimos una historia para que nos hagáis vuestras preguntas, de las cuales seleccionaremos un par de ellas. Entonces, la primera pregunta... Desde Madrid te preguntan, antes de una partida importante, ¿tienes algún tipo de rutina? ¿Tienes algún tipo de manía? ¿Qué haces antes de una partida importante? Bueno, es una buena pregunta. Yo sí tengo una pequeña rutina, vamos a decir. Bueno, me gusta cada torneo ponerme una canción siempre antes de cada partida. Entonces, yo voy a jugar un torneo cualquiera, me gusta una canción X, la que sea, ¿no? Cada torneo voy cambiando un poco y pues las 9 partidas de torneo, las que sean, ¿no? Siempre escucho pues esa misma canción y me ayuda un poco también a concentrarme como es la hora de la partida
Y bueno, es una, así como una pequeña manía que tengo personalmente. Y después otra pregunta, desde España, no sé de qué lugar es exactamente la persona que la hizo, te pide que expliques un poco tu trayectoria como jugador, resaltando tus mejores victorias y tus peores derrotas. Uf, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A ver, mi trayectoria como jugador. Voy a decirlo así, bastante rápido. Pero victorias clave en mi carrera. Yo recuerdo siempre una de pasar, como digo. Al principio siempre es importante cuando te ves con cierto nivel. Yo era, como dije antes, de los peores de mi grupo. Y yo me acuerdo cuando gané el Gallego Sub-12, siendo de primer año. En los cuales pues estaba un compañero mío que era mucho mejor que yo en aquella época y amigo también, que es Lucas. Y me acuerdo de ganar aquel gallego, como para mí era una victoria realmente muy, muy importante. Y me acuerdo que además me tocó con jugadores pues, que eran mucho más fuertes que yo y pude conseguir resultados muy buenos. Y fue algo que me motivó muchísimo para dedicarle bastante al ajedrez. Fue un punto de inflexión para mí en mi mejora del ajedrez, ese gallego sub-12. Yo creo que de ahí los próximos 3 años mejoré un montón. Diría que luego, ese fue también un punto clave porque era mi primer gallego y eso, claro, siempre genera también pues una ilusión bastante grande. Como siguiente punto, que realmente me lo empecé a creer, siempre me acordé también de el Campeonato de España sub-14 de primer año, que fue aquí en Padrón. Tuvimos la suerte de que fue aquí y se pudo jugar incluso sub-14, sub-16. Bastante gente de lo que estaba por aquí. Y me acuerdo que en el sub-14, aunque era de primer año, quedé quinto. Quedé quinto con 7 de 9 y que curiosamente las únicas dos partidas que perdí fueron por tiempo. Posiciones bastante buenas. Entonces también siempre lo recuerdo como ya no solo una partida, sino en sí, en global, un torneo que para mí fue una victoria bastante grande. Bastante grande. Y bien, para continuar, pues bueno, el siguiente punto de inflexión para mí fue ese mismo año que fui a jugar un torneo a Navalmoral. Es un torneo, bueno, bastante potente y tal. Pues tuve la suerte que mis padres se pudieron llevar allí y fuimos así como un poco semivacaciones para el torneo. Y me acuerdo que fue un torneo muy frustrante porque después de todo esto yo iba muy motivado. O sea, me empecé a creer un poco que, bueno, no se me daba mal esto del ajedrez, ¿no? Y para mí fue muy frustrante porque fue un torneo muy, muy malo, muy, muy malo, que además todas las partidas eran horribles para un niño, porque me jugaban el muro de piedra, aperturas bueno, de estas secas, secas, que no puedes hacer absolutamente nada, que te apretan poco a poco. Fue un torneo que además fue a mazazos. Fueron 5 o 4 partidas que todas eran iguales, no me dejaban mover las piezas, no entraban nada de táctica. Y me acuerdo que ese torneo lo pasé fatal, ¿eh? O sea, estuve a punto de dejar el torneo, estaba frustradísimo. Fue igual mi primera gran experiencia, porque yo siempre me considero un buen perdedor, pero fue una gran esa fue la primera experiencia así de estar muy, muy frustrado con la derrota, que no saber qué hacer, que no verme fundido y que, pues, gracias a la ayuda de ya no solo mi profesor Julio, como muchos amigos también que tenía allí, pues bueno, no, pues sin más, una derrota más, pero me acuerdo como una gran frustración y una derrota pues, bastante importante. Y bueno, mi siguiente gran victoria, vamos a decir, fue cuando gané el Campeonato de España por primera vez. Para mí realmente fue vamos, increíble, claro, es ganar el Campeonato de España. Y además, ganar el de la categoría siguiente, pues fue, vamos, yo me recuerdo varias victorias de torneo y cada victoria era en sí mismo ir creyéndotelo, ¿no? Porque no es lo que digo, es difícil destacar una partida concreta de este tipo de cosas, ¿no? Porque al final fue algo así como prolongado, ¿no? Y ahí yo creo que esos puntos dieron un salto también a mi nivel de ajedrez, ¿no? Porque cada vez te lo vas creyendo más, ¿no? Siempre eres un poco tímido, pero te vas creyendo que realmente pues, puedes mejorar muchísimo más, tienes mucho más para dar. Y me acuerdo que fue consecutivamente a eso, vino una de mis grandes, bueno, voy a decir victorias y derrotas a la vez,
Porque en campeonato europeo, que fue en Georgia, iba líder en solitario en ese torneo en ronda 7. Evidentemente, no es algo que me esperara de primeras. A campeonato europeo, bueno, había jugadores que actualmente son muy conocidos, igual tienen dos 700 o dos 600 actualmente, ¿no? Jugadores, pero ya hay jugadores muy, muy fuertes, ¿no? Y pues yo iba ganando mis partidas, ¿no? Me acuerdo de jugar con ranking 1, ganar ranking 2, tablas, o sea, veía que todas las partidas salía cara, porque incluso había partidas que tenía difícil, las conseguía remontar, y curiosamente vino mi gran decepción, porque fue ya no solo una, pero bueno, la peor fue la última. Y yo las dos últimas partidas fueron la debacle absoluta, porque iba líder en solitario, medio punto de ventaja, y me tocaba contra el perseguidor, que no era un mal jugador, ni mucho menos, era un gran maestro. Y me acuerdo de perder en 12 jugadas. Sea, estás en mesa 1 de un europeo, y pierdes en 12 jugadas. O sea, fue un mazazo de salir por la puerta a los pocos minutos. Y todo el mundo mirando en plan, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué dices, no? Es decir, fue un momento de frustración bastante, bastante potente, porque yo lo vi como una oportunidad, una gran oportunidad perdida, gran oportunidad perdida. Y bueno, eso, 12 jugadas. Pero aún así, como digo, me considero un buen perdedor y no considero una persona que entre en rancho fácil, rancho psicológico. Y la siguiente partida aún tenía 6,5 de 8. Si ganaba, incluso podía luchar por el ser campeón. Y de hecho me aseguraba el tercer puesto. Y jugaba con blancas. Y aparte, tuve la suerte que por cruces de ranking me tocaba un rival de ranking inferior. Aunque bueno, es un europeo. Suerte es un poco decir, ¿no? Porque al final alguien que lleva 6,5 de 8 no es un mal jugador, ¿no? Pero yo me inflé otra vez de moral y dije, vale. Esta es la mía. Nunca, o sea, ya no me esperaba ni queda, no es que ya no esperaba ganar, pero claro, tercero, vamos a poner que si ganaba era tercero, ya era una locura para mí, ya era un resultadazo, ¿no? Y dije, bueno, pues esta es la nuestra, ¿no? Y yo me acuerdo de ir a la ronda, jugar las partidas, ir muy motivado, bien preparado, concentrado. La partida iba muy bien, y me acuerdo que tenía mucho tiempo, posición. Ventaja clara o decisiva casi. Muy, muy buena partida. Ver las partidas de al lado, varias tablas, tal. Yo veía más o menos que si ganaba, aun con tablas, me aseguraba que entre los cinco primeros. Incluso podía quedar tercero. Mi rival me acuerdo que me ofreció tablas. Yo vi un poco el resto de las partidas y dije, bueno, es que si gano, incluso puedo ganar ya segundo mínimo, ¿no? Y porque mi rival de antes, que me había ganado, había hecho tablas, ¿no? Y además, posición con mucha ventaja, pues obviamente me la jugué, ¿no? Me la jugué. Y ese me la jugué, pues pensé muchísimo, me acuerdo. Cometí un error muy, muy, muy grave en ese momento. Cosas de la no experiencia, ¿no? Pensé muchísimo, muchísimo tiempo, porque aunque era una posición con mucha ventaja, era difícil encontrar las jugadas más óptimas, había que jugar tranquilo, más pausado. Y jugué demasiado impulsivo. Y tenía una jugada muy, muy mala que pasaba a tener desventaja decisiva. El rival aprovechó y perdí. Y después de perder esas dos partidas, yo me acuerdo, al final quedé noveno, que fue un muy buen resultado y que de hecho ese noveno puesto me ayudó a obtener una beca que se da, pues, deportista de alto nivel de Galicia, que permite, pues, entrar a la universidad en la carrera que quieras, que me ha permitido, pues, ser yo a día de hoy. Pero, o sea, mirando la retrospectiva, fue un gran torneo, pero en ese momento, claro, yo estaba hundido. Después de tener todo de cara, últimas partidas, muy buenas opciones para ambas cosas, las posiciones muy buenas, que fuera así, que hubiera acabado tan desastre, yo realmente después de ese torneo, para mí fue una derrota que fue muy importante para mejorar también mi juego. Porque fue un punto de inflexión de qué hago mal, que ¿por qué no gané estas partidas? ¿Qué ha pasado, no? Y aunque fue una gran derrota, psicológicamente supe también centrarme en qué es realmente lo importante, qué es lo que puedo mejorar para hacerlo mejor y que en los próximos torneos, pues, poder hacerlo mejor. Y así, digamos, eso sería
de mi etapa como jugador más hasta lo que yo recuerdo. Luego pues he tenido buenas victorias, incluso a día de hoy, pues así un cariño reciente. El verano pasado pues le gané a Short, que para mí fue pues, una victoria que te gusta hacer, ¿no? O sea, es un jugador muy, muy clásico, muy conocido por mucha gente, pues ganar a Short pues siempre te motiva mucho, ¿no? Te motiva mucho, pero al final te marcan más las partidas no por el jugador, sino yo creo que marca más un poco los torneos. Puede haber partidas buenas en este torneo, partidas críticas, pero siempre me quedo con el... Intento quedarme con el global de un torneo, pero bueno, así como experiencia mala, claramente esa partida fue el golpe más duro que yo creo que recibí como ajedrecista. Bueno, ahora para terminar te voy a hacer dos preguntas con las que siempre cierro las entrevistas. La primera de ellas es muy acaída, ya que antes comentabas que eres de los que les gusta utilizar libros, sobre todo para jugadores que se están iniciando. Entonces, la primera pregunta sería, ¿querría que me recomiendes un libro, una serie de vídeos y un canal de YouTube? Evidentemente, todo esto de ajedrez. Vale. Es una buena pregunta porque es difícil recomendar algunos, ¿no? Pero, a ver, voy a ir un poco por partes. Canal de YouTube, este, ¿no? Ya estoy aquí de invitado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay bastantes animados. Hay bastantes que están bastante animados. Bueno, estamos los Rey Enigma. Tiene un canal bastante entretenido. Otros que ya igual son más clásicos y llevan más tiempo. Pero bueno, yo siempre me gustó seguir la senda de que te engancha al ajedrez, ¿no? Y yo creo que el Pepe Cuenca es un tío que engancha muchísimo al ajedrez. Muchos ya lo conocerán, seguro. Pero a mí siempre me gusta. Yo siempre me gusta ponerme las retransmisiones de Pepe porque son muy entretenidas. Aunque no estés pendiente 100%, siempre estás atendiendo y te dice cosas. De hecho, por esto os recomendaría recientemente. Yo siempre me estoy viendo los vídeos ahora del resumen del Mundial. Muchas partidas más puedo ver completas. Me gusta ver el resumen que hace Pepe, que yo creo que es bastante completo, bastante, bastante entretenido. Luego, serie de vídeos. Bueno, habrá muchas series de vídeos, ¿no? Es difícil recomendar una. Yo creo que dependerá mucho del jugador que seas, ¿no? Del jugador que seas y el estilo de vídeos que quieras. A mí me gusta bastante porque también me gustó el libro, ¿vale? No fue tampoco ya solo por la serie de vídeos, pero la de los 100 finales que hace De la Villa, que estaba antes en Chess 24, creo que está bastante bien. Supongo que ahora está disponible en diferentes plataformas. Sí, está en Chess Able también. Está en Chess Able. Luego, bueno, para expandir un poco desde otro punto, creo que también son bastante entretenidas las que tiene en inglés, por ejemplo, Sam Shankland. Tiene varias también en Chessable que yo creo que están bastante bien, ya sea de aperturas o de estrategia y finales, que están, bueno, bastante chulas, bastante chulas. Así por recomendar diferentes puntos. Y seguro que hay muchas más, porque ya te digo, no soy un asiduo de las series de vídeos, pero bueno, habrá supongo que muy buenas tanto en español. Y bueno, por recomendar ya a un amigo y ya muy conocido del ajedrez, yo creo que Miguelito también hace seguramente un muy buen trabajo y también yo creo que es un chaval muy animado y que merece la pena y que yo, conociéndola personalmente, sé que le pondrá esfuerzo a esas cosas, ¿no? Y luego, para libros, yo siempre recomiendo, para nivel principiante, los libros de Gude. Gude tiene libros de táctica que están bastante bien. Es un juego aquí ya para tirar un poco para casa, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que estos libros están bastante bien para aprender y hacer ejercicios. Esos son así, bueno, nivel principiante, pero bueno, que ya sabes un poquito más de ajedrez, ¿no? Nivel principiante de todo, siempre me gusta recomendar porque el libro tiene un título muy gracioso, el típico de mate con tomate, ¿no? Pero bueno, ya esto es nivel cero, vamos a decir, para aprender a hacer mates en una, mates en tal. Bueno, está bastante bien. Y luego, si quieres avanzar más nivel, a mí me gusta mucho el libro de la Villa de finales, que se llama Los 100 finales, que es muy interesante. Diría que ya una serie de libros que ya tiene, que es bastante buena, es la serie de Agar. Agar tiene buenos libros, seguramente también tiene las series de vídeos, pero bueno, es un maestro muy conocido y que además se dedica generalmente a temas de escribir, etcétera. Entonces, creo que tiene buenos libros.
de todo tipo, además, tanto de cálculo, de estrategia, lo que queráis trabajar, seguramente lo hará muy bien. De aperturas, creo que se llama así, si no me equivoco, Repertorio de un gran maestro, me parece, o algo similar. Está bastante bien ese libro. También le tengo bastante cariño, te ayuda un poco también a entender un poco cómo preparar tú las aperturas, y esto ya es un nivel más avanzado, más amateur para arriba, ¿no? A ayudar a aprender cómo construir tus aperturas. Y como ya dije anteriormente, yo creo que es bastante bueno aprender un poco clásicas, ¿no? Partidas clásicas. Y hay diferentes libros, pero un libro que lo engloba todo y que hay varios tomos, ¿no? Pero el primero yo creo que se lo recomiendo a todo el mundo, que es Mis genes predecesores de Kasparov, que está, es muy buen libro, muy recomendable, muy recomendable. De hecho, a mí lo que me dijeron cuando me recomendaron ese libro, que si te lo lees y lo entiendes completo, subes 200 puntos de él. Y lo cierto es que los dos primeros tomos que me leí, yo subí de 1600 a 1800 y de 1800 a 2000. O sea que marqué exactamente lo que decía el libro. Pero yo creo que es un libro muy entretenido en muchos puntos, porque te enseña mucho ajedrez y porque también te enseña historia del ajedrez. Que si te gusta aprender así cosillas curiosas, que si uno estuvo en la cárcel, que si el otro no sé qué, que si tal, digamos, campeones del mundo ya muy pasados, es un libro muy chulo, la verdad. Y además, quien le gusta leer lo va a disfrutar. Y ahora ya la última pregunta. Por si se me pasó preguntar alguna cosa, es que me gustaría que respondieses a alguna pregunta que no te hice, pero querías que te hubiese hecho. Ostras, esa es buena, ¿eh? Pues buena pregunta, ¿eh? Ahí no te sé qué decir, ¿eh? No te sé qué decir. Bueno, yo creo que siempre es curioso, sobre todo cuando escuchar historias de ajedrez internacional desde el punto de vista de ajedrez nacional. Si tú jugaste europeos o mundiales o similares, la verdad que son experiencias muy entretenidas y que yo creo que es interesante preguntar siempre si el jugador ha tenido estas experiencias, ¿no? Porque la verdad que es un mundo. Ya hablé antes de, para hablar del campeonato de europeo que jugué antes, lo jugué en Georgia, ¿no? Georgia no es un país como España, vamos a decirlo, ¿no? Es un país un poco, vamos, segundo mundo, voy a decir, ves otro rollo. Esos países, yo estuve en Georgia, estuve en Bulgaria, estuve en un montón de países que, por supuesto, bueno, seguro están, algunos están en la Unión Europea, otros no, ¿no? Pero que te dan una cantidad de experiencias y de ver mundo, otras culturas y otro punto de vista, que además cuando eres ya más o menos joven, creo que es, bueno, son cosas interesantes sobre las que preguntar y, a ver, podría estar aquí contándote mil y una historias, ¿no? Pero alargaríamos un montón el vídeo. Pero bueno, creo que es una pregunta que ya la pongo así como en bote para otro integrante que pueda venir a los vídeos, con la que se puede preguntar y que seguramente tendrá historias muy muy entretenidas. Bueno, si quieres comentar, puedes comentar. O sea, si tienes que irte, no pasa nada. Ya llevamos bastante tiempo. Pero si quieres comentar, también puedes. No te preocupes por el tiempo, porque luego sacamos clips de la entrevista. Así que por la longitud, no te preocupes. Pero bueno, si tienes que irte, no, tampoco pasa nada. Puedo comentarte una rápida, así muy, muy loca, ¿no? Yo me acuerdo que en Georgia hubo dos cosas muy locas que me pasaron. Nosotros estábamos en un hotel, estábamos en Batumi, que es una ciudad algo así como Las Vegas rusa. Entonces, Batumi era una ciudad curiosa, donde nosotros estábamos en una zona donde eran hoteles 5 estrellas, bueno, todo muy cuidado, limpio, perfecto. Pero había como una barrera en la ciudad, una barrera así como borrosa, ¿no? Que de repente las casas se volvían de tierra, las casas se volvían chozas y así, ¿no? Y de hecho fuimos en un teleférico y fue la primera vez donde vimos eso. Nos dijeron, en el hotel nos decían, si vais a esta zona, dejad todas las carteras móviles, todo aquí en el hotel. No vayáis ahí en plan que os las van a mangar porque hay muchísima gente, bueno, sitios y más tal. Y yo me acuerdo dos cosas muy curiosas. La primera, ver en persona y vida lo que son el tema de las mafias y estas cosas, porque en el propio eso del hotel, de nuestro hotel, la sala de juego, que era otro hotel 5 estrellas, en el mejor sitio de la ciudad, nos dimos cuenta de que una de las parques que estaba allí al lado, muchos de los puestos estaban controlados por mafias o similares, ¿no? Porque ver
Claro, tú vas caminando y vas con algunos niños que son pequeños de la federación. Yo me acuerdo, Javier Abans, que ahora muy conocido, jugador muy fuerte, ¿no? Pero que en la época tenía, no sé, yo creo que tenía 6 años o 7 años, ¿no? Un querido. Ir por allí con el padre y tal, y ver a la derecha pues un tío de un puesto siendo apaleado por cuatro tíos cachas así de chaquetas negras, ¿no? Pero tú vas a saber por qué, ¿no? Pero me acuerdo de ver así, claro, estas cosas en España no las vemos, ¿no? Y cuando vas a un país más secundario, pues existen, están ahí, porque son países menos desarrollados y que, pues, por desgracia, sufren estas cosas mucha gente, ¿no? Y así como una parecida ya, cuando estábamos saliendo para coger el avión, salimos de madrugada y teníamos que coger un avión, luego pasamos a. Tenemos que cruzar la frontera de Georgia a Turquía. Como comprenderás, es una frontera que está bastante bien puesta, ¿no? Te hacen 1.000 controles, te pasan 1.000 escáneres, te hace un papel un policía de arriba abajo, porque claro, hay estas fronteras que ya seguramente estarán traficando con temas de droga o de utensilios o lo que fuera, seguramente con cualquier cosa para pasar de un lado a otro, ¿no? Porque al final Georgia es un país mucho más barato que Turquía, que forma, si no me equivoco, forma parte de la Unión Europea. Pues en este paso, a las, no sé, 5 de la mañana, vemos que pasan unos tíos, toda la federación allí, un montón de niños y tal, pasan unos tíos georgianos probablemente con una pinta, bueno, muy peligrosa, ¿no? Digamos. Y van apartando ahí a toda la peña, como para colarse en la fila, ¿no? Nosotros, a ver, ¿qué vamos a hacer? Te apartas, ¿no? No te vas a meter en un lío ahí con unos pavos ahí súper turbios, ¿no? Y me acuerdo de llegar, ¿no? Están nosotros ahí hablando, en plan, ¿qué pasa aquí y tal? Y de repente vemos que un policía nos aparta otra vez a todos, igual un tío de 2 metros 10, policía, llevando así en el puño al otro y tirándolo allí detrás de un camión, 3 sopapos, y se acabó, así. Tal. Probablemente el tipo estará traficando cualquier movida y allí nos andan con leches. Es otro rollo, ¿no? O sea, ves estas cosas y dices, te impacta mucho, te impacta mucho. Así, como una nota así interesante, esa estuvo bastante, fue bastante impactante. Y eso, yo me acuerdo de los críos pequeños de la federación, pues asustados, ¿cómo van a estar? ¿Cómo van a estar? Estaba yo cagado ya. Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría que me dijeses a alguien que te gustaría que entreviste. No prometo nada porque tengo una lista inconmensurable de gente pendiente. Entonces, simplemente dime a alguien que te gustaría que entreviste y es posible que en un futuro lo haga, pero bueno, ya digo que no prometo nada porque la lista que tengo de gente pendiente es muy, muy larga, o sea que. Pero bueno, ¿a quién te gustaría? Bueno, voy a decir uno, a ver si alguien lo dijo antes, ¿vale? Que además yo creo que puede contar anécdotas de estas muy, muy entretenidas, que es un chaval también que tiene mucha labia. Yo voy a nominar a Pablo Garrido. Pablo Garrido Píriz, de Extremadura. Algunos lo conocerán ya. Ahora no está muy metido en el tema del ajedrez, pero sigue jugando y vamos, a él le gusta mucho, ¿no? Y creo que va a ser una persona bastante interesante. Sí, nos conocimos en el campamento de Pontevedra de ajedrez de verano. Y sí. Pues nada, lo contactaré quizás en un futuro si la lista se va haciendo más pequeña. Quizás debería dejar de preguntar a la gente quién quiere que entreviste, porque si no la lista va a crecer indefinidamente y cada vez más. Te tienes que poner a escoger entre los usuarios ya. En esta escoja uno entre cuatro o algo así para ir aligerando. Sí, o sea, al final se me acumuló un montón de gente. Y nada, voy a hacer una pequeña recapitulación de tus triunfos, que siempre me gusta hacer al final de las entrevistas. Julio Suárez, Máster Internacional, Pico Delo, muy cerca de 2.500, campeón de España Universitario 2 veces, campeón gallego a rápidas y blitz y a lentas por edades. Campeón de España de categorías, miembro de la selección gallega, también comentabas antes que jugaste en un europeo, muchísimos méritos, muchas gracias por la entrevista. A ti, a ti. Y nada, chicos, darle like al vídeo si os gustó,
Comentad cualquier cosa abajo que sabemos, que sabéis que os leemos. Ya no sé ni hablar. Y compartid el vídeo que nos ayudáis un montón. Hasta la próxima.